Sí, totalmente. Sí, pero ya regresan. Ya nos vemos, señora Consuelo. Mire, directa señora, regresamos. Hasta luego. No sé, pero me parece que la Academia Marcos Calderón va a ser todo un éxito. Si hasta me han dado ganas de bailar. La obligación de todo padre es darle estudios a su hijo. Cuando Ricardo murió, mi Panchito ya no pudo seguir una carrera. Estuvo traumadito por algunos años. En ese tiempo yo no sabía que Pancho era mi hijo. Nadie lo sabía. Tampoco era el momento de confesarlo, ¿no? Pero ahora que lo veo sufrir por falta de trabajo... ¿Sufrir? Pienso y me digo... Su padre vive. Es momento de que él cumpla con su deber. Al grano manda. ¿Qué quieres que Benigno haga por tu hijo? Que lo prepare en su academia. Para que el bebé pueda ingresar a la universidad. Está bien. Va a estudiar en mi academia. Media beca. ¿Qué? Beca entera. Cambio de hora, Conchito. Vamos a repasar los clásicos de la literatura y luego vamos a hacer unos ejercicios de razonamiento verbal. ¿Algún voluntario? ¡Joder! ¡Sí, vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Tío! Vamos, arriba, arriba. Vamos. No se rían, ¿eh? No, no quieren. Seriedad. Don Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra. Parte 1. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía y... Perdón, es que no entiendo. No entiendo, profesor, la verdad. Si no se quiere acordar el nombre, ¿para qué escribió este libro tan grande? ¡Ah! ¡Sí!